era la alegoría, es la alegoría del cartel de las Palmas Canarias 2020. Me pareció que la manera correcta de representar esto era con lo más fácil, que era un libro. Y yo quería que cuando tú abrieses ese libro, explotara en la cara toda la energía y toda la buena vibra de lo que es el carnaval de las Palmas. Y lo quería representar con edificios como lo que son la Casa de Colón, la Catedral de Santa Ana, San Juan, y por supuesto meterle los eventos de este carnaval. Y todo esto está en hecho papel, no es por algo aleatorio. Los niños de los 80 crecimos con He-Man, un superhéroe de una fuerza extraordinaria. Mi abuelo me regaló una espada del poder como la del gigantón, la mía era de plástico, pero con ella me convertía en mi héroe, en especial cuando la usaba en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Para hablar del origen del Carnaval Gran Canario tendríamos que remontarnos a mi tatara tatara tatara... Bueno, ya me perdí. Es normal porque estas fiestas tienen más de 5 siglos de historia, aunque los grandes cambios han vivido durante las últimas 4 décadas. Con la dictadura, los carnavales estuvieron prohibidos, el franquismo los veía como una especie de perversión, y ya sabemos que en aquella época no estaba bien visto ni enseñar más de lo necesario, ni opinar, aunque fuera de broma. Esto hace que surjan los verdaderos superhéroes, los vecinos que mantuvieron viva la fiesta de manera clandestina y a la que enmascararon bajo el nombre de Fiesta de Invierno. No fue fácil realizar esta locura que íbamos a hacer, puesto que Franco acababa de morir, las cosas estaban un poquito candentes, por decirlo de alguna manera. Incluso desde el gobierno civil nos decían que una aglomeración de gente, que no se podía mandar policía. En los carteles ha puesto un hombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre Yolé, Francisco Alegre Yolé. Salíamos, nos divertíamos, pero siempre mirando para atrás, porque si no venía la policía y te llevaba. Y después te llevaban, te metían en comisaría, pagaba 10.000 pesos de multa y te soltaba. Nosotros hemos luchado para los que están ahora, tienen la libertad que nosotros no hemos tenido. Con la llegada de la democracia volvió la libertad y la fiesta. En febrero de 1976, la ciudad pudo celebrar su primer carnaval oficial. El miedo fue desapareciendo y los vecinos del barrio de la Isleta, entre ellos mi abuelo, cogieron las riendas de la organización en estos primeros años. Se recupera la fiesta en la calle, el pregón, y se organiza la Gran Cabalgata, una cita donde la diversión se adueña de las calles. Actualmente, en los 7 kilómetros que tiene el recorrido, 200.000 personas se concentran para pasarlo bien. Los vecinos son los reyes del carnaval. Como decía mi abuelo, sin el pueblo el carnaval no tendría vida, y sin carnaval el pueblo tendría una vida aburrida. Por eso, con la democracia aún en pañales, se recuperaron las galas como la de la reina, las murgas o las comparsas. Era un carnaval totalmente altruista, donde no había ningún tipo de lucro, pero sí unos premios en metálicos para la ganadora. Se supone que nosotros, los diseñadores, somos profesionales que cobramos por ese trabajo, con lo que el premio nuestro era el reconocimiento profesional y el aplauso del público que te llega al alma. Lo recuerdo con simpatía. Si, como dicen, todos los caminos conducen a Roma, en carnavales conducen al Parque Santa Catalina. Aunque no siempre ha sido así. En los 80 la gala se celebraban en el Castillo de la Luz, en Santa Ana y hasta en el Teatro Pere Caldós. Pero a partir de los 90 la fiesta encontró su casa, justo en el istmo que une la Isleta, el lugar donde nació el carnaval, con el resto de la isla. Un lugar que ha visto cómo el carnaval se ha hecho más de todos, una celebración para mayores, niños, para nuestros fieles amigos, que se te meten la piel, gracias a sus reinas y a los reyes de la transgresión. ¿Cuánto hemos cambiado? Gran Canaria, como el resto de las islas, tiene devoción por su carnaval. Si mi abuelo viera la fiesta en la actualidad, se emocionaría.
Como buen isletero sabría que mucha gente deseó durante años esta libertad de la que disfrutamos ahora. El paso del tiempo viaja a nuestras calles. Gracias a esas personas el carnaval sigue vivo. Gracias a ellos yo pude divertirme con mi espada del poder de He-Man. Gracias a su esfuerzo de niño me sentí un héroe. Aunque, sin duda, los verdaderos superhéroes fueron y son los que hacen que este carnaval sea tan impresionante sin necesidad de espadas mágicas.